Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí este mediodía de noviembre, en la conclusión del mes de noviembre. Es un gusto para nosotros que estamos aquí en el CESMECA, a través de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí, que a lo largo de este año tiene un conjunto de actividades que nos han permitido mapear, reflexionar y profundizar sobre el pensar, ¿no?, desde la condición misma de nuestra América, pues algunas de las agendas problemáticas y también horizontes potenciales de cambio, ¿no?, de ese futuro que es incierto, pero siempre bien situado desde la experiencia crítica de la historia y el contexto social contemporáneo, pues nos permite también entender el porqué y, en todo caso, afinar las interrogantes y construir también posibles respuestas colectivas. Y ese objetivo de la Cátedra Martí, pues gracias al apoyo también de los colegas de este espacio y nuestras redes, pues ha sido afortunada, y en esta ocasión en particular, con una actividad que concluye la agenda anual de la cátedra, pues tenemos el gusto de que nos acompañe mi amigo y colega, el doctor Huáscar Salazar, a quien le agradezco que haya aceptado y que hayamos concretado en este mes finalmente su visita. Lo habíamos conversado desde hace meses y, bueno, en particular, además, nos acercamos a una experiencia excepcional en América Latina, no porque no todas de distintas formas lo sean, pero es indudable que el siglo XX en América Latina, el siglo XXI en América Latina en concreto, haya tenido distintos referentes, pero uno de ellos, con una condición muy particular, muy sui generis, cargada por supuesto de su propio rumbo histórico, pues haya llamado la atención y se haya convertido en un foco, no diría que de atracción, sino para algunos quizá, pero un foco justamente de mucho aprendizaje y reflexión, y en donde en particular las luchas comunitarias y ese horizonte comunitario popular también transformó de forma también muy particular los análisis que tradicionalmente se hacían en torno a las transformaciones del Estado, de las sociedades, el concepto de revolución, que también tenía tantas expectativas y fórmulas preconstruidas, que sin duda el acercarse a la experiencia misma de lo que pasó desde abajo, desde las entrañas mismas de esos tejidos comunitarios de tanta potencia y tanta carga histórica, pues abrieron formas de pensar la historia, el sentido del territorio, y también diría que impactaron sin duda la orientación regional latinoamericana. Marcó un hito no solo por el símbolo de ver y ver, digamos, en los medios de comunicación y en las consignas también de los debates académicos, la llegada de un presidente indígena al gobierno de ese país, sino más allá por todo lo que estaba en efervescencia permitiendo y habilitando la apertura y la ruptura de espacios coloniales históricamente vetados a los sectores populares, también porque se abrió un proceso, digamos que importantísimo en la historia nacional boliviana y un referente también en el pensamiento constitucional a partir de ese proceso de defensa de la constituyente, que culminaría con la aprobación de un texto en 2009. Solo leyendo las claves críticamente, como hoy nos ayudará a visualizar y a interpretar nuestro colega Huáscar, podemos también entender las lecturas desde dentro, ¿no?, las paradojas, los enclaves, las contradicciones, pero todo ello, sin embargo, no le quita valor, sino lo que lo complejiza y nos vuelve también a poner en la mesa la importancia de pensarnos desde nuestras historias, en este caso desde Chiapas, desde México, en relación con, y más allá de buscar una estructura de historia comparada, yo estoy seguro de que tenemos horizontes comunes que también nos hermanan, y desde esa reflexión crítica es que pues hoy tendremos una conferencia titulada justamente Horizontes Comunitario Populares en Tensión, el Estado Plurinacional en Bolivia, y una figura también que es de por sí ya polémica, ¿no? ¿Qué significa esa captura de las luchas comunitarias? A lo largo de los últimos tres días tuvimos el gusto de reflexionar desde un horizonte histórico, ¿no?, pausado, con bastante espacio de debate, para entrar, digamos, a intentar al menos desentrañar qué pasó durante esas últimas dos décadas.
pero el día de hoy pues tendremos el gusto de que a través de esta conferencia podamos también escuchar a nuestro colega Huáscar recuperando todas esas claves elementales. Yo diría, antes de pasarle la palabra a él, pues algunas referencias que me parecen muy importantes. En primera, que él como investigador boliviano actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con un proyecto que titula Lo antipopular del progresismo latinoamericano, el caso de Bolivia. Algo que llama la atención justamente después de la conclusión del encuentro de Claxo en Buenos Aires, un debate que ha generado justamente polémica, ¿no? ¿Qué significan los progresismos? Y frente también a la crisis de esos progresismos, ¿cuál es el horizonte de la autocrítica frente también a una emergencia tan potente de una derecha tan, tan nefasta y también tan preocupante para los horizontes futuros de nuestra región latinoamericana? Huáscar estudió un doctorado en Economía Política del Desarrollo en la UAP de Puebla, una maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en México también. Ha sido becario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y entre otros trabajos publicó recientemente justamente un libro titulado Se han adueñado del proceso de lucha, ¿no? Los horizontes comunitarios populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS. Ha trabajado con Raquel Gutiérrez artículos como Constelaciones de Historias, leer el siglo XX a contrapelo, Constelaciones de Historias Comunitarias de Luchas por Territorio y Autogobierno en Bolivia y Guatemala, y otro más titulado Reproducción Comunitaria de la Vida, pensando la transformación social en el presente. En fin, pues creo que además también habría que destacar que Huáscar nos ha hecho reflexionar estos días y también es parte de su clave analítica el pensar desde la reproducción de lo común, ¿no? E invita a pensar fuera de esa trampa o clave izquierda-derecha para quizá también encontrar otros horizontes organizativos del debate en torno a la defensa de la vida y la apropiación justamente o el secuestro de los horizontes que las nuevas formas sofisticadas del capital contemporáneo nos abren y nos demandan también pensar más allá de las claves tradicionales del pensamiento social en el siglo XX. Pues sin decir más, yo le doy la palabra a Huáscar y pues nos dedicamos a escuchar. Tendremos un espacio, por supuesto, para el diálogo, para el debate, así que pues a tomar nota y a disfrutar de esta conferencia. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, dar las gracias al CESMECA, a todas las autoridades que hicieron posible esto. Estar acá unos días en una discusión sobre un tema que yo vengo trabajando varios años. Particularmente darle las gracias a Pablo por haber estado como muy al pendiente de esta visita. La invitación también y hemos estado discutiendo y seguiremos todavía en este par de días que quedan acá hablando sobre varias cosas. Y decir que estos tres días que pasaron para mí han sido muy ricos en términos de la discusión que hemos podido producir sobre distintos temas, sobre los cuestionamientos también a lo que yo vengo trabajando, otra mirada. Y pues la verdad que es un tema un poco no grato, el mío, o sea, porque estudio algo que debió ser distinto, creo, ¿no? Y también me siento a ratos como portador de malas noticias, ¿no? Y un poco eso es lo que me ha venido sucediendo cuando hablo de este tema hacia afuera de Bolivia, porque en Bolivia la situación está muy complicada. Voy a acabar esta conferencia trayendo a colación una pequeña grabación que han enviado compañeras desde Tariquía, al sur de Bolivia, donde justo en estos días se va a organizar una pequeña, un congreso de pueblos indígenas que se están juntando para coordinar luchas frente a los procesos de extractivismo y despojo, ¿no? Entonces,
Sí, es un poco así como se siente en el momento de poner la clave que quiero poner sobre Bolivia, porque además todavía Bolivia sigue siendo, o en algunos lugares se sostiene como un referente de deseo, ¿no? O sea, de lo que podría ser una transformación política más profunda. En un contexto latinoamericano donde las derechas vienen tomando cada vez más fuerza, ¿no? Se nos llama a que es momento de callarnos, ¿no? A los que hacemos la crítica. Igual que cuando esos gobiernos eran fuertes, también se nos llamaba a callarnos porque era momento de cerrar filas frente al momento expansivo, digamos, de la ola progresista, y ahora porque estamos en el momento expansivo de la derecha. Entonces pareciera que siempre habría que callarlas, por lo menos, o silenciar mínimamente las posiciones más autonomistas y que buscan como potenciar la política desde abajo. En ese sentido, creo que el plantear una discusión sobre Bolivia y qué fue lo que pasó con el progresismo boliviano, creo que puede aportar algunas claves para pensar también otros progresismos y otras situaciones que son muy complejas y cómo acabaron, y que finalmente en todos los casos pareciera ser el horizonte de derecha, ¿no? Menos México en este momento, y también ahí como invito a que se recojan las claves que yo pueda poner acá. Creo que los contextos son distintos, las historias son distintas, ¿no? La manera en que estos gobiernos llegan al poder son distintos, pero de todas maneras como creo que hay rasgos similares en términos de un horizonte de deseo centrado en la política estatal, de que puede cambiar algo, ¿no? O puede haber cierto respiro. Para algunos más, para algunos menos, posiciones como las de los zapatistas nos dicen que también hay bastante descreimiento sobre lo que puede suceder en México, pero bueno, ¿no? O sea, aquí como con las claves que yo quiero poner, a ver qué les hace sentido, ¿no? Hacia adelante de lo que fue el caso boliviano. Yo quiero llegar a explicar dos cosas, o sea, quiero plantear una formulación explicativa que permita entender dos cosas de lo que sucedió en Bolivia, que básicamente se resumen en la gran expansión del capitalismo en Bolivia durante los últimos 13 años, ¿no? De una manera en que yo digo ni el neoliberalismo lo logró. Y el otro rasgo es entender cómo fue el proceso de desarticulación de las organizaciones sociales, principalmente comunitarias, durante estos 13 años, ¿no? Y la pérdida de una fuerza, que ambas cosas creo que van de la mano, ¿no? La expansión de capital y pérdida de capacidad de organización de ciertas tramas comunitarias. Voy a explicar rápidamente esto que Pablo proponía, bueno, más bien como situaba de mi clave interpretativa, que es una clave que hemos venido cultivando en Puebla, ¿no? con un grupo de gente que está trabajando allá. Raquel Gutiérrez es una de las personas más conocidas de ese espacio, pero tenemos otras profesoras como Mina Navarro, Lucía Linzalata y varias estudiantes que están en lo mismo, ¿no? Aquí cerca está en Guatemala Gladys Zul también, que es una maya quiché que viene proponiendo muchas claves interpretativas en la clave de sistemas de gobiernos comunitarios, ¿no? Esta lectura que hago de la realidad boliviana parte de pensar la transformación social en clave comunitaria, lo que significa básicamente pensar en una política desde abajo, que es algo que a veces nombramos de manera reiterada, ¿no? Aquí desde el zapatismo es algo que se nombra muy cotidianamente, pero a veces como que no queda claro qué es esa política desde abajo, ¿no? Básicamente es una política centrada en la reproducción de la vida, ¿no? que podría entenderse desde lo que Bolívar Echeverría llama como politicidad, ¿no? O lo político, y esta capacidad de imprimir forma a la socialidad humana que tenemos, ¿no? Y podemos entender que existen diversas maneras de imprimir esta forma, pero una de las formas básicas, él la llama como forma natural, es esta que entendemos como comunitaria, ¿no? Y es aquella que está centrada en la reproducción de la vida,
y que organiza la trama de relaciones que existe en torno a ese objetivo, reproducir la vida, ¿no? A diferencia de la forma capital-estado, ¿no?, que tiene como objetivo básico la reproducción ampliada del capital, ¿no?, y la subordinación de la reproducción de la vida en torno a ese horizonte del valor de cambio. Es importante también desustancializar esta noción de comunidad en términos de que no es solo una noción que pueda ser entendida en clave rural, ¿no?, o la idea de comunidad arcaica, que esa es una de las principales discusiones que hemos venido dando. Entender que en las sociedades urbanas también existen, sociedades urbanas modernas, también existen ámbitos cotidianos de reproducción comunitaria de la vida, ¿no?, obviamente agredidos y sistemáticamente funcionalizados al capital, pero que podemos hallarlos en distintos niveles, ¿no? Entonces, también como, esta es una aseveración de Gladys Hull, lo comunitario no es exclusivamente indígena, ni lo indígena es exclusivamente comunitario, ¿no? Eso nos permite como pensar que existen diversas maneras organizativas que pueden en ciertos momentos asumir una forma aparentemente moderna, pero que en la trama cotidiana de relacionamientos está reproduciendo una forma comunitaria centrada en la reproducción de la vida y no mediada por el capital, ¿no? Ese es como uno de las claves básicas. Y pensar lo comunitario popular significa cómo enfrentamos desde esa politicidad, desde esa forma de organizar la reproducción de la vida, al capital y al Estado, ¿no?, que por lo general no tiene que ver, aunque no es una condición ni necesaria ni suficiente, con la toma del poder, ¿no? Yo creo que Bolivia es un ejemplo de esa discusión. O sea, el poder desde las tramas comunitarias bolivianas nunca ha sido el objetivo central, ¿no? Son otros horizontes los que conducen la decisión política, aunque tomar el poder también siempre ha sido una opción, ¿no?, como mecanismo de fortalecer esos horizontes. Entonces, esa discusión, o sea, es profunda, es amplia, aquí la estoy como nombrando muy esquemáticamente, pero pensar cómo transformar el mundo desde lo comunitario popular tiene como que ver con mirar la política desde abajo, ¿no?, y horizontes que van mucho más allá de eso, y que yo quiero señalarlos en torno a una cosa que hemos venido también discutiendo en estos días, que es la historia boliviana y las luchas comunitarias que se han dado en la historia boliviana, pero solamente situar como rápidamente los horizontes, que creo que son básicamente los horizontes de buena parte de las luchas comunitarias que se dan en diversas regiones, aunque podemos entenderlas de otras maneras. Desde Bolivia nace a la vida independiente en 1925, y desde ahí se dan diversos momentos de transformación política estatal, ¿no?, en la narrativa del Estado. Sin embargo, es poco frecuente encontrar interpretaciones de la historia boliviana en las cuales podamos entender cuál es el rol que tienen estas luchas comunitarias, ¿no?, y cómo esa historia estatal en gran medida ha dependido de esas formas de lucha, ¿no? Si uno revisa sistemáticamente los horizontes de deseo y las formas organizativas de estas luchas, puede entender que entre 1925 y 2006, ¿no?, hubieron por lo menos cuatro momentos en que las luchas comunitarias, tres momentos en que las luchas comunitarias produjeron una crisis estatal que conllevó a lo que Zabaleta Mercado en Bolivia llama como momentos constitutivos, es decir, a un momento de refundación básica de la forma de ejercicio de la dominación, ¿no? O sea, las luchas comunitarias fueron capaces de poner en vilo al Estado boliviano, y la superación de esa crisis en clave estatal estuvo necesariamente relacionada con reformular la dominación en el largo plazo. Entonces, en todas esas luchas hay dos dimensiones
dos dimensiones que yo quiero recalcarlas, ¿no? O sea, que son como la base, las podemos encontrar de diversas maneras en distintos discursos, pero son la base de esas luchas, ¿no? Recuperar una capacidad de decisión sobre la base material, ¿no? Prerrogativa política y base material. Históricamente ha sido la tierra el elemento central, ¿no? Si lo ponemos más en clave indígena, las luchas indígenas desde mediados del siglo XIX hasta la Revolución de Bolivia de 1952. Después, esta base material no solamente es tierra, pero continúa haciéndolo, ¿no? Eso se refleja en que en Bolivia uno de los grandes horizontes reivindicativos de estas luchas es la culminación de un proceso de reforma agraria, pero además siempre todo está ligado a generar capacidad de autogobierno, ¿no? Sobre los asuntos públicos y en distintos niveles, no solamente de comunidades indígenas en distintas regiones del país, sino también generar una capacidad de decidir sobre, por ejemplo, los recursos naturales a nivel nacional, ¿no? Y qué hacemos con el excedente, que es un poco lo que sucede en Bolivia entre las luchas del 2000 a 2005. Entonces, creo que estas son dos dimensiones fundamentales para entender las luchas comunitarias, no solo en Bolivia, pero en Bolivia sí es como muy evidente, ¿no? Quiero hablar de esta cronología un poquito, que nos va a situar en lo que, en ese momento que yo llamo como la configuración anticomunitaria del Estado plurinacional, ¿no? Y es, o sea, el antecedente de esto es la Bolivia rebelde, o el ciclo rebelde le llaman algunos, o este momento de grandes movilizaciones que entre 2000 y 2005 modificaron sustancialmente el escenario político de Bolivia, ¿no? Y que a veces no se habla cuando se refiere al gobierno del MAS. Parecía que el gobierno del MAS llegó un poco como por ósmosis, pues, ¿no? O que sí hubieran ciertas movilizaciones que tenían el objetivo de llevar a Evo Morales al gobierno. Una de las de los elementos básicos que podemos ver aquí es que existieron múltiples horizontes de transformación de la realidad boliviana, donde al principio por lo menos ninguno de ellos tenía como objetivo llevar a Morales a la presidencia, ¿no? Iba mucho más allá y eran objetivos de transformación de la realidad mucho más profundos. En este proceso es que el MAS se suma como un partido de mediación entre Estado y sociedad civil y organizaciones comunitarias y el subsuelo político, diría Luis Tapia, y es desde ese lugar que empieza a operar en un doble sentido, pero inicialmente, o sea, estas luchas no tienen como objetivo eso, ¿no? Sino básicamente tienen como objetivo recuperar prerrogativa política, lo voy a poner en un ejemplo concreto como la guerra del agua, y base material, ¿no? O sea, en la ciudad de Cochabamba el año 2000, ya desde el 99, pero el año 2000 se privatizó la empresa encargada de distribuir el agua y junto a ello vino un incremento del 300% en las tarifas, ¿no? Frente a esto la sociedad se empezó a organizar a partir de núcleos comunitarios, urbanos, principalmente las cooperativas de agua, que históricamente en Cochabamba, en una ciudad que tiene muy poca agua, habían gestionado sus propios pozos y sus propias redes de distribución, y las cuales estaban siendo como expropiadas en este proceso de privatización, ¿no? Se organizan y logran masificar esa movilización en torno a una cosa que se llamaba la Coordinadora del Agua y la Vida en la ciudad de Cochabamba, y entonces era decidir, o sea, una lucha por volver a decidir sobre ese asunto común, ¿no? El agua, y hacerlo de una manera que no recurría a los canales estatales de la política, ¿no? O sea, no se utilizó ningún mecanismo jurídico, sino que se empezó como una lucha cotidiana en las calles, ¿no? De impugnación desde las calles. Ese es el carácter común de estas luchas en este periodo, ¿no? Desde acá hasta la victoria de Evo Morales. Y también continúa, y esa es una cosa que tampoco se habla mucho. O sea,
esta forma de organización y operar desde una política desde abajo, ¿no?, que sistemáticamente impugna el orden dominante boliviano, desde canales no estatales y más bien poniendo una serie de límites y vetos a la capacidad de despliegue del capital neoliberal, digamos, en su forma neoliberal, opera en todo este tiempo, ¿no? Hay grandes hitos, por ejemplo, uno es la Guerra del Gas, que es la más conocida, donde renuncia el primer presidente del neoliberalismo, digamos, ¿no?, y se impone lo que se llama la Agenda de Octubre, que tiene que ver básicamente con la recuperación de los recursos naturales y la producción de un espacio que permita la generación de una asamblea constituyente, ¿no? Eso en 2003 ya entra como una gran reivindicación. Dos años después renuncia Carlos Mesa, el segundo presidente del neoliberalismo que cae. Y en todo este escenario lo que vemos es esa política desplegada, ¿no? Podemos entrar más detalles si quieren después en las preguntas, pero la idea es un poco esa. En 2005, en diciembre, gana Evo Morales las elecciones en torno a una serie de alianzas con estas organizaciones que estaban en las calles. Muchas de ellas habían puesto como candidatos dentro de la estructura del MAS a sus propios representantes, y ese año inicia el proceso de gobierno del MAS, que es desde la narrativa actual, ¿no?, el momento donde empieza el proceso de cambio. Aquí se hablaba de proceso de cambio y no se hablaba de MAS en este tiempo en Bolivia, ¿no? Entonces, desde el 2006 hasta el 2000, yo creo que hasta el 2009, pero con mucho énfasis entre el 2006 2000, hasta mediados del 2008, opera en Bolivia esta forma comunitaria de organizar la lucha en una cosa, no lo tengo acá, pero en una idea básica que planteó la coordinadora, que es los que gobiernan que sigan gobernando y nosotros vamos a seguir lo que seguimos haciendo, que es destruir un poco el Estado, ¿no? Y un poco operó así, ¿no? O sea, durante estos años hay esta ley que se llama la Ley de Reconducción de Reforma Agraria, que es una de las leyes menos estudiadas en esta clave de luchas, con la cual se intenta modificar sustancialmente la ley o el proceso de reforma agraria que se había iniciado en 1952 a partir de impulsar la reforma agraria en el oriente boliviano, ¿no? Bolivia, a diferencia de la idea general que existe, es un país principalmente amazónico y tropical, ¿no? O sea, casi el 60% de su territorio. Y en todo ese 60%, ese 60% del territorio prima una propiedad privada terrateniente, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado hasta ahora, ¿no? En Bolivia no ha habido un proceso de reforma agraria después del 52 que cambie eso. Y esta era un poco la intención, ¿no? El MAS fue el principal opositor a que esta ley viese la luz. Y eran las organizaciones sociales organizadas en torno a una cosa que se llamaba el Pacto de Unidad, donde confluían indígenas de tierras altas, indígenas de tierras bajas, campesinas mujeres, etcétera, etcétera, en una gran organización, y fueron las que intentaron y presionaron para que esta ley se apruebe, ¿no? Pese a que el gobierno del MAS oponía mucha resistencia porque eso le generaba una gran situación de inestabilidad política, ¿no?, el poner esta ley en discusión. Lo mismo sucedió meses después con la Asamblea Constituyente, pero bueno, lo que vemos ahí es una sociedad civil organizada, un subsuelo político organizado que seguía presionando al gobierno, incluso más allá de los objetivos del propio gobierno, ¿no? Y ese es un momento en el cual podríamos decir que el gobierno del MAS tenía muy poca autonomía relativa, ¿no?, respecto a sus bases, a las bases que habían votado por ese partido. Lo que caracteriza a este tiempo es la inestabilidad política, ¿no?, y la manera como en esa inestabilidad política, que creo que es una clave que hay que pensarla más, cuando existe inestabilidad política, los horizontes comunitarios son más fáciles de plasmar, ¿no? Durante este tiempo se llevaron a cabo una serie de medidas que permitieron ampliar la capacidad de decisión de estas organizaciones en este periodo. Lo que se necesitaba era un Estado en situación de inestabilidad. Todo se viene abajo, como ahorita les comentaré,
cuando se produce condiciones de hegemonía en el país, ¿no? Y ahí podemos entrar en una discusión larga, pero hegemonía de derecha o de izquierda, que significa producción de estabilidad política en términos de Estado, inmediatamente significa también disminución de capacidad de incidir en la política estatal desde las tramas comunitarias y la política desde abajo. ¿Qué sucede en este momento, así rápidamente, y que creo que ese es como un momento súper importante, así lo explico rápidamente? En el proceso constituyente se ponen en discusión una serie de horizontes, ¿no? Desde esto que les digo que era el pacto de unidad, que básicamente tienen que ver con generar límites y vetos al Estado, es decir, disminuir la capacidad de operación del Estado en la clave comunitaria, no en la clave de libre mercado, ¿no? Sino de que otras formas societales, diría Luis Tapia, con sus propias formas de gobierno existentes en el territorio boliviano, incrementen su capacidad de decisión frente al Estado boliviano, que sistemáticamente intenta expropiar esa capacidad de decisión, ¿no? Entonces, la propuesta para mí clásica es, en la primera propuesta del Pacto de Unidad, existía la noción de producir el cuarto poder, ¿no? Que es una cosa muy ambigua, es un híbrido ahí rarísimo, porque es una institución estatal conformada por una serie de organizaciones sociales que debían, a partir de sus usos y costumbres, de sus formas propias de organización, generar un espectro de representantes que sean capaces de poner vetos a los otros tres poderes del Estado, ¿no? Esa era la idea del cuarto poder que puso en discusión el Pacto de Unidad. Ese fue el primer veto del gobierno boliviano, del MAS, a la política esta del Pacto de Unidad, y fue como intentando limitar este tipo de propuestas que surgieron. Cabe destacar además que el MAS nunca quiso la constituyente, ni el MAS nunca tuvo una propuesta de constituyente, ¿no? Esa es otra discusión que tiene que quedar acá. La propuesta de constituyente surge del Pacto de Unidad, ¿no? O sea, la discusión y una serie de puntos súper importantes para pensar la transformación del Estado boliviano vienen del Pacto de Unidad y no del MAS, ¿no? El MAS lo que hace más bien es como limitar la capacidad de expansiva de esas apuestas de transformación del Estado. En toda esa disputa, lo que va a suceder poco a poco es que, si bien se van limitando varios aspectos de esta propuesta de transformación del Estado, y finalmente en diciembre de 2007, en un ámbito muy conflictivo, muy violento, etcétera, pero sí se termina de proponer una propuesta de constitución política del Estado aprobada de todas maneras por las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad, ¿no? Donde habían, si bien se habían como renunciado a una serie de transformaciones en el presente, en ese momento, sí habían otras muy claras que eran como una gran victoria, como por ejemplo la reforma agraria del país en el oriente boliviano, ¿no? O también estaban como elemento básico de organización territorial del nuevo Estado plurinacional los territorios indígenas, ¿no? Con capacidad de autodeterminación de ejercer sus propias formas de autogobierno desde una lógica muy amplia, ¿no? O una justicia comunitaria con igualdad de jerarquía con una justicia ordinaria, ¿no? Todos esos elementos estaban presentes en esa propuesta de constitución que sale de la Asamblea Constituyente. Esa propuesta nunca fue aprobada, nunca fue llevada al referendo. En un clima de mucha tensión entre 2007 y 2008, donde básicamente se hizo así como se desnudó el antagonismo social en Bolivia, las organizaciones sociales estuvieron dispuestas como a enfrentarse a los sectores de la oligarquía terrateniente, principalmente, que eran las que organizaban la resistencia conservadora en el país o reaccionaria, y se armó un clima muy, muy tenso, ¿no?
En ese clima, lo que sucede es lo que yo llamo como la condición anticomunitaria del Estado plurinacional, es que frente a una situación de mucha inestabilidad política, en la cual las propias organizaciones estaban dispuestas a continuar a ver qué pasaba, pero ellas estaban dispuestas a continuar en la lucha, el gobierno del MAS opera en términos de sostenerse en el poder. Así eso significase renunciar a los horizontes de transformación. Y es el momento en que el gobierno del MAS establece una alianza estratégica que después se vuelve una alianza natural, podríamos decir, del Estado plurinacional, que es una alianza con esta oligarquía terrateniente y con los capitales transnacionales, ¿no? Eso sucede el 2008, en el momento en que el gobierno del MAS decide negociar esa propuesta de constitución en el Congreso boliviano a puerta cerrada, y se cambian 146 artículos sin participación de ninguna organización. Entre ellos se renuncia a la reforma agraria, a una autonomía plena de los territorios, etcétera, 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 ¿no? Se desdibuja completamente aquellos horizontes que estaban o que habían logrado como implementarse de una u otra manera en esa propuesta constitucional inicial. A la vez que sucede esto, y para frenar un proceso de resistencia que venía creciendo, el gobierno del MAS lo que hace es básicamente desarticular a las organizaciones de base que ponían resistencia a esta propuesta, ¿no? A esta alianza que se veía como clarificando en esos días, ¿no? Entonces lo que hace de diversas maneras es desorganiza la movilización que estaba en un momento muy tenso, que era el cerco a Santa Cruz. No lo puse acá, pero es en octubre del 2008, el momento como culmen de esa contradicción. El gobierno desarticula esas movilizaciones bajo el entendido de que iba realmente a aprobar la constitución inicial, que no sucedió, pero ya para ese momento había logrado como desarticular gran parte de la trama comunitaria. Ahí tenemos que entrar en una discusión: cuál es la responsabilidad de las organizaciones, en qué medida ellas también concedieron o delegaron la capacidad de transformación al gobierno del MAS. Pero bueno, en ese momento se gesta una dinámica del Estado plurinacional, que es una configuración anticomunitaria, en la medida en que desde el 2008 hasta el presente lo que hemos visto es una expansión desmedida del capital, por un lado, principalmente primario exportador, sostenido en el despojo de territorios indígenas. También hay, creo que los grandes sectores beneficiarios han sido las transnacionales en términos de hidrocarburos, minería y empresas constructoras en infraestructura para el capital, principalmente hidroeléctricas. Ojo, también están muy metidas empresas anteriores que no han sido expulsadas del país, como a veces se entiende desde un discurso oficial. También se estableció la alianza con la oligarquía terrateniente de Santa Cruz y de todo el oriente boliviano, en términos de que si uno ve la política agraria del MAS, es básicamente la política promovida por estos sectores, ¿no? Desde que no se ha vuelto a tocar una sola hectárea de latifundio en el país, desde que pasamos de producir 20% de soya transgénica en 2006, ahora al 99%, ¿no? Una serie de medidas además justificadas por el gobierno. Bolivia es el país con mayor cantidad de desmontes por año en toda la región. En fin, si uno ve los datos, es como, pues sí, es la agenda política de este sector, ¿no? Y cuando uno va, o cuando uno ve al vicepresidente, por ejemplo, en Santa Cruz, hablando con la CAO, que es como el núcleo, la institución núcleo articuladora de esta élite, pues ahí ve cómo todo el discurso gira en torno a promover los intereses de este sector. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, de manera reiterada desde el 2009, se han venido desarticulando el resto de las organizaciones populares y comunitarias que seguían oponiendo resistencia al gobierno del MAS, ¿no? Eso lo vamos a ver con la organización de Tierras Bajas, que se opuso, por ejemplo, a la construcción de la carretera del Tibnis, ¿no? O a la organización de Tierras Altas, que era el CONAMAC, que se opuso al proceso de expansión de la minería en Malcucota
y otros ejemplos más, ¿no?, que podemos ir viendo en los momentos en que el gobierno empieza a operar para desarticular estas luchas, ya sea a partir de la cooptación o de la represión, ¿no? Represión violenta en muchos casos. Ahorita les mostraré, bueno, les haré escuchar ese audio, pero se está dando un proceso sistemático de desarticulación de esas organizaciones que oponen resistencia al gobierno. Para que vean que no me estoy inventando, ese es el territorio boliviano. No se ve muy bien acá, pero si quieren luego les dejo. Estos azules son territorios indígenas. Y todo lo demás son concesiones o forestales, de hidrocarburos, de áreas de explotación, de gas. Aquí falta minería, si no estoy mal. No, mentira, estos puntos son minería, ¿no? Y esto no es algo que era así el año 2006. Este es un ejemplo solo de hidrocarburos. Esto es el 2006 y esto es el 2012. Esto no es solamente una alianza estratégica para sostener una capacidad de generar excedente básica. Esto es un proyecto de Estado, ¿no? Las concesiones a petroleras han aumentado en esa dimensión. La minería básicamente se ha estancado en términos de concesiones, pero se ha incrementado en términos de producción absoluta por el incremento de los precios de las materias primas. Pero vemos cómo está el territorio en clave hidrocarburos y vemos cómo se están organizando una serie de luchas en esta dimensión, ¿no? Esta es la política del Estado, porque el Estado boliviano y el gobierno del MAS en concreto vive de esto. Y la forma política de ejercicio del poder, que es básicamente el clientelismo, necesita estos recursos. Otro gran mito sobre Bolivia es el tema de quién es dueño de qué, ¿no? Y si vemos acá, vemos que por lo menos más del 75% sigue en manos de transnacionales, ¿no?, en el tema de gas y de petróleo condensado y gasolina natural, pues está más del 85% en manos de transnacionales. Y ojo que el excedente, la distribución del excedente, sigue bajo los términos que habían sido planteados desde el neoliberalismo, que es 50-50. Otro dato súper interesante es pensar cómo se han incrementado las exportaciones en el país y cuánto realmente se queda para el Estado boliviano, cuánto se paga, en buena parte para las transnacionales. Lo principal de esto es minería, hidrocarburos, gas, ¿no? Entonces, ese excedente no está quedándose en el país, que es otro mito que se suele plantear, ¿no? Otro mito es el tema de la reforma agraria. El gobierno sostiene que en Bolivia no existe latifundio, jurídicamente no existe, porque más bien se ha reconocido y se ha legalizado en la nueva constitución, pero si uno ve los datos del censo agropecuario del 2011, ve que el 3.9% de las unidades productivas agropecuarias tienen o controlan el 79% de las tierras cultivables del país. Esa es como la gran desproporción. La gran mayoría está acá, ¿no?, de unidades productivas, que se entiende como un dueño, ¿no?, de unidades, y que pues, no tienen más, ni el 10% de las tierras cultivables del país. Entonces, la dinámica de poder en torno a la propiedad de la tierra, latifundista y ahora muy centrada en la agroindustria, está totalmente sin tocarse, ¿no? Este es el clima que se vive en Bolivia ahorita: represión a indígenas que están defendiendo sus territorios, ¿no?, intentos de organizaciones. Estos son estudiantes del Alto, de un estudiante asesinado por unas tramas así muy, muy feas de organizar la violencia en Bolivia. Un clima de mayor represión cada vez más evidente. Y yo me quedo con una idea cuando voy concluyendo esto, y ayer como me hizo sentido quedarme con esa idea, que es: tenemos tantos años de gobierno del MAS, que son ya 3 en total, pero como 8 que vienen en esta dinámica, ¿no? Y lo que vemos es que, llegado este momento,
la posibilidad del retorno de la derecha es cada vez más fuerte, de una derecha tradicional, porque esto también es operar como la derecha, ¿no? Como lo entendemos clásicamente, pero de esa derecha tradicional neoliberal es cada vez más fuerte en la medida en que la resistencia comunitaria, que era la que ponía el freno al proceso de avance del neoliberalismo y del capital como forma de mediación, ha sido desarticulado. Y en esa medida el MAS ha operado en estos años como un partido disciplinador de la sociedad boliviana, ¿no? Y de alguna manera habilita los canales para la expansión del capital, ya sea de izquierda, de manera que lo haría la izquierda o la derecha, ¿no? Concluyo con una breve grabación que en estos días, que hoy me mandó una compañera que está siendo parte de la organización de este evento, que es el primer Congreso Nacional de Integración, que se va a llevar a cabo en Tariquía, que es una de las zonas agredidas donde se intenta impulsar procesos de extracción de hidrocarburos. Y es el primer congreso que se da después de muchos años en el cual se quieren articular muchas luchas a partir de un horizonte propio, ¿no? No tan mediado, no tan, porque está siendo muy difícil, no tan mediado por ONGs y otras organizaciones externas, sino a partir de sus propias formas organizativas. Y ojo que en estas luchas, una cosa que también está siendo como fundamental es el rol que están empezando a tener las mujeres, como las que empiezan a conservar la trama comunitaria y la potencia comunitaria de resistencia, ¿no? Entonces, voy a ponerla. ¿Dónde está? Bueno, buenas tardes a compañeras, compañeros. Les habla Mar desde Tarija, el sur de Bolivia. Próximas ya a ingresar a las comunidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, el epicentro de la lucha antipetrolera en el país. Un poco para explicarles, como nos habían pedido de manera breve, lo que está sucediendo aquí, en este lugar de Bolivia. Un poco para darles el contexto de lo que estamos viviendo en estos últimos años, básicamente desde el 2011, incluso un poco más atrás, incluso se puede decir que desde el segundo año del gobierno del presidente Evo Morales, que es un contexto de expansión de lo que es el extractivismo en todo el país, expansión y profundización, ¿no? Con la desactivación de proyectos hidroeléctricos, de proyectos hidrocarburíferos, de proyectos que tienen que ver con el agronegocio, de proyectos que tienen también que ver con tecnología nuclear y con la minería. Son varios frentes que se han abierto en esta profundización de esta matriz extractivista, ¿no? Como una fase nueva de consolidación de un Estado capitalista. A través de todos estos frentes, nosotros, yo quisiera explicarles un poco lo que está pasando con el sector de hidrocarburos, ¿no? Que es precisamente el sostén de lo que es la economía boliviana, ¿no? A partir de la exportación de esta materia prima que es el gas, alrededor del cual ha girado la economía boliviana estos últimos años, ¿no? y que implica precisamente el crecimiento de la frontera petrolera. Desde el año 2006, que teníamos 2.1 millones de hectáreas destinadas a lo que son las actividades hidrocarburíferas, hasta el 2017, donde se tienen 30 millones de hectáreas, lo que está demostrando la importancia, pero también la expansión a nivel exponencial de lo que es la actividad hidrocarburífera en el país, ¿no? De 2 millones a 30 millones, lo que ha significado todo un despliegue de lo que es el aparato normativo también que ha aprobado el gobierno estos últimos años, que implica el 2015 la aprobación del decreto 2366, que significa la apertura de todas las áreas protegidas, que también están superpuestas a territorios indígenas, a lo que es la exploración y explotación petrolera.
Y recientemente, el año pasado, ya se firmó un contrato para la posibilidad de exploración de gas no convencional, es decir, la posibilidad de que en un futuro se implemente en Bolivia la técnica experimental del fracking, que es otra de las áreas a las que está incursionando el gobierno boliviano en este último tiempo, ¿no? Pero creo que lo que marca un punto de inflexión en toda la política energética del gobierno es el 2015 con la firma de tres decretos supremos y en especial el 2366 que abre estas áreas protegidas y también otros decretos que también modifican la consulta previa, lo que significa los tiempos en que se debería realizar, es decir, es una flexibilización de las normas que existían por lo menos en el país respecto a lo que se pide a las petroleras para ingresar a áreas protegidas, ¿no? Luego de este hito del 2015 viene el 2018, donde ya se dan la concreción de varios proyectos hidrocarburíferos en áreas protegidas. Y el 2015, con este decreto 2366, se abre la posibilidad de que entre la explotación hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, que es donde se presenta una de las luchas campesinas más fuertes y más relevantes de todo este tiempo en Bolivia. La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, que queda ubicada aquí en el departamento de Tarija, que tiene como unas 246.000 hectáreas, es el corazón del ecosistema de yungas, del bosque tucumano, que es único en el país, que se comparte una parte con Argentina, pero que es el centro de un ecosistema único, donde alberga a cerca de 3 especies en peligro de extinción, como el jaguar, como el jucumari, el oso andino, y otras especies, también de flora. Es un lugar muy rico, pero también tiene un ecosistema muy delicado, ¿no? Esta es la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, donde también y sobre todo viven comunidades campesinas, son 10 comunidades, las cuales van a ser afectadas con el ingreso de las petroleras, y que de hecho ya han sido afectadas, ¿no? Entonces, toda esta apertura de la política del gobierno abre la posibilidad de que Tariquía sea parte, ¿no?, del crecimiento y de la llegada de capitales transnacionales al país, ¿no? Y ya en 2018 el gobierno dio el visto bueno a través de 2 decretos que se aprueban y que se promulgan el 7 de abril de este año para que ingrese Petrobras, que es la empresa que va a entrar, pero además existen otras concesiones, no solamente es Petrobras que va a entrar a 2 áreas de exploración, están también empresas como la Shell a través de BG Bolivia, y ustedes saben que la Shell es una de las empresas a nivel mundial más cuestionadas por vulneración de derechos humanos y vulneración de derechos ambientales, ¿no? Es decir, que ha generado accidentes, contaminación que han sido conocidas a nivel mundial. Son este tipo de empresas las que están dentro de las concesiones de Tariquía, que todas son aprobadas en el gobierno de Morales, antes o después del 2015, y que significan que el 55% de la reserva está ya para concesión petrolera, todo en este tiempo, ¿no?, del gobierno del presidente Evo Morales. Entonces, esto ha implicado procesos de ingreso, no solamente de las empresas, porque ya han venido empresas chinas como Sinopec aquí a hacer la exploración sísmica 2D en las afueras de la reserva, sino procesos de división comunitaria que están trayendo de la mano estos grandes intereses transnacionales, millonarios intereses transnacionales como son los de Petrobras y otras empresas como la Shell, que ya han traído división a las comunidades, y es lo que se está viviendo en este momento. Entonces, lo que viven las comunidades respecto a esta situación de intromisión a sus organizaciones, de división, de amenaza, de persecución contra dirigentes sindicales que están protagonizando la lucha, es ya un cotidiano desde hace 3 años, y es a lo que se está resistiendo. Lo que vivimos en este momento es una lucha constante, una disputa con el Estado y con estos intereses privados por la voz, ¿no?, y por los lazos comunitarios que están en rompimiento en este momento, precisamente por la presencia de operadores políticos del partido de gobierno y por gente de las empresas que entran a ofrecer una serie de proyectos a nombre de desarrollo, pero que en realidad lo que están haciendo es preparar el terreno para un ingreso
de estos intereses privados, porque además es de lo que va a vivir el Estado en esta supuesta llamada nacionalización, que en realidad fue un proceso de renegociación de los del IDH, del impuesto directo de los hidrocarburos, es decir, que queda muy en cuestionamiento esto de la nacionalización. Entonces, un poco es el panorama terrible que están viviendo. Estamos a puertas ya, el gobierno ha dado ya a las autoridades la licencia ambiental, que es el último paso para las empresas petroleras, para que ingresen directamente. Ya hubo un enfrentamiento de comunidades con los grupos de trabajo de la empresa Petrobras, que van a hacer sísmica, que es una de las técnicas más peligrosas para el ingreso o sea, que van a desmontar, que se afecta a áreas vertientes de agua, pero que también hacen estallar cargas de dinamita a miles en todo el área que va a ser, y afectando no solamente el lugar donde se dijo que iba a ser la exploración sísmica, ¿no? Entonces, este es el panorama. Estamos ya a puertas de que ingresen, ya sea este fin de año o en el próximo mes, los equipos de trabajo. Entonces, la resistencia de las comunidades está aquí, está firme. Va a haber un congreso del cual nos van a hablar ahora. La última participación es una cosa más descriptiva de lo que va a ser el congreso. Aquí está ahorita, si quieren al ratito lo escuchamos, pero son como otros 8 minutos en los cuales más o menos plantea cuál es la situación y la dificultad que ha habido para organizar este evento. Pero yo les hablo con mucha emoción de este evento, porque es como un primer momento que se está dando de reorganización de fuerzas autónomas y comunitarias en el país, luego de muchos años de sistemática desarticulación de estos procesos, ¿no? Entonces, yo me quiero quedar con esto, más bien como vayamos a la discusión. Yo sé que no es como el panorama ideal sobre el proceso político boliviano, yo sé que quisiéramos que hubiera sido de otra manera, pero lastimosamente creo que la posibilidad de expansión del capital en Bolivia, y creo que podríamos plantear esta clave para otros lugares, tiene que ver fundamentalmente con la manera en que operó el gobierno del MAS, ¿no? Y en especial en los últimos años, la manera en que restituyó las relaciones de alianzas y cómo desde ahí se replanteó la mediación del capital, ¿no? Y cómo lo operó. Entonces, yo me quedo con eso y más bien vámonos a la discusión. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Huáscar, por este escenario. Bueno, lo nombra así un tanto como desalienta, pero también sitúa justamente la necesidad de ponernos en contexto y también el actualizar, ¿no? De algo que un colega decía hace unos días, que nos confronta ante la romantización de la experiencia boliviana y los sesgos también que existen, pero también creo que nos abre un escenario propicio para la discusión. Yo apenas me permitiré hacer puntuales comentarios para justamente abrir el espacio y la palabra a quienes estamos aquí. Creo que lo primero es como reconocer que justamente ante ese horizonte de idealización existen también claroscuros que nos muestras, ¿no? Son muchos los detalles y también las dimensiones, las dinámicas y los acontecimientos en un ciclo de casi 2 décadas, pero lo cierto es que la innovación de un Estado plurinacional, un proceso constituyente, el encontrarnos con un Estado que abría novedosamente subsecretarías, por ejemplo, o dependencias del Ministerio de Cultura, como lo decíamos ayer, sobre orientados a la despatriarcalización, a la descolonización, una ley especial para la defensa de los derechos de la madre tierra, el reconocimiento de 4 figuras de autonomía que reconocen o incorporan lo indígena, originario, campesino, un presidente indígena que se reivindica como tal en la presidencia, entrar al palacio quemado, a la casa de gobierno y encontrarse con dirigentes cholas, indígenas, la coca dentro de los espacios de poder, en fin,
una serie, digamos, de características que a la vez, y lo quiero plantear justamente así, encantaron y construyeron una imagen con cierta capacidad y tiempo al interior, pero sobre todo con gran capacidad, ¿no?, hacia afuera. Y eso también creo que forma parte de una estrategia misma de una construcción de una doble capacidad de ejercicio de gobierno, que la diplomacia y el posicionamiento de las relaciones internacionales, y una creciente contradicción ante esta figura que tú nos planteas como un Estado que captura el proceso de cambio, ¿no?, y crecientemente hasta convertirlo en un desvanecimiento del Estado plurinacional, que Luis Tapia llama como un retroceso a más bien la ampliación de un Estado-nación en todos los espectros tradicionales, hasta lo que tú llamas justamente un Estado con un carácter anticomunitario por expresiones y causas y formas de ejercicio del poder muy concretas, pero que creo que nos sitúa en un primer dilema, ¿no? O sea, ¿cómo interpretar ese juego, digamos, que también es común en la lógica de la realpolitik de un Estado que construye hegemonía, que es capacidad de ampliación de sus márgenes de política a nivel regional, y que ciertamente en un esquema de recambio y de contención de una geopolítica imperialista tradicional frente a Sudamérica, y un contexto muy singular que permitió, por ejemplo, creación de agenda a través de la UNASUR, ¿no?, la Unión de Naciones Sudamericanas, la propia Alianza Bolivariana impulsada por Venezuela, hasta la construcción de la CELAC, en donde también se incluyó México, construyó condiciones de este también todavía en debate ciclo progresista, con capacidad de margen a nivel interno interestatal, pero siempre dentro de una lógica del capital, ¿cierto? Es decir, me parece que nos deja claro que mientras se agudizan las contradicciones y se desestructura el proceso interno ante la potencia, no solo la promesa, porque como tú dices, en realidad más no era quien prometía, más bien las organizaciones en un periodo son capaces de imponer límites, más aún, conducir la agenda política y darle rumbo a lo que eran los horizontes del proceso de cambio, y mientras hay ese achicamiento del horizonte interno, también hay un compromiso de lo que creo que nos resulta útil, que es la categoría que nos propone Maristela Svampa, que es la claridad de encontrar un consenso de commodities, ¿no? Es decir, la reprimarización de la economía, la entrega de concesiones a las grandes empresas extractivas en todo el espectro energético y de recursos naturales, sitúa en la misma posición una Bolivia plurinacional con un gobierno, con un discurso progresista, con una diplomacia ambiental a nivel internacional que incluso propuso la creación de un tribunal sobre el cambio climático, ¿cierto? Y lo posiciona, sin embargo, en ciertas circunstancias, en la misma condición de gobiernos de derecha neoliberal que explícitamente participan de una dinámica de capital extractivo, más allá de los resguardos de la soberanía del Estado sobre sus territorios, ¿no? Entonces, creo que ese primer dilema nos plantea varios retos también, ¿no?, de diferenciación y también quizá de niveles de análisis. Interesante, y creo que no es el único caso, la propia experiencia ecuatoriana también abrió esta parte de este debate, ¿no? Lo segundo que me gustaría plantear también por lo que motiva esta interesante exposición es justamente el hecho del concepto de la captura, ¿no? ¿Dónde queda entonces y en qué momento se suspende ese denominado o esa capacidad de límites de los movimientos sociales sobre el gobierno o ante el gobierno, ¿no?, de la creación de figuras a través del pacto de unidad que reunió las grandes cinco grandes macroorganizaciones nacionales en un esfuerzo casi histórico, ¿no?, y una capacidad de autoconvocatoria, en menos de lo que nos pones en esa línea del tiempo de 5 años, la captura se logra a través de creación de instituciones que hacen creer que se transita en Bolivia de un gobierno de los movimientos sociales, es decir, de los movimientos sobre la élite de poder, a un Estado hegemónico, ¿no?, que captura, condiciona y disuelve incluso los liderazgos a través de creación de estas organizaciones paralelas, ¿cierto? Entonces, me parece también como un diagnóstico muy certero para pensar tanto la dinámica y la figura de Estado que incondicionalmente busca la capacidad de construcción de hegemonía y contención de la sociedad organizada, en este caso del entramado, la trama comunitaria, y la interrogante, ¿no? ¿Qué ocurre y cómo se reconvierte esa creatividad y la potencia política
frente a la cooptación y la captura del proceso de cambio por parte del Estado conducido por el MAS, ¿cierto? Ya nos expones un ejemplo muy claro también de dónde estamos y hacia dónde se orientan esas agendas. Y un tercer también eje que me parece muy interesante para plantearnos es que si bien nos has abierto al inicio un debate en torno a la necesidad de leer también las historias en clave comunitaria, diría yo que en clave también contrahistórica y contrageográfica o contraespacial, hay entonces una capacidad de ir desdibujando, ¿no? Y más bien cooptando también las narrativas otras de las memorias que también los pueblos originarios, con sus propias pugnas, con la necesaria desidealización también que nombrábamos, en donde los liderazgos y ciertas organizaciones también reivindican el uso del capital y su ampliación. Entonces, desde ese aspecto también de contradicciones, ¿dónde poder situar entonces la producción entonces o la reproducción de lo común, ¿no? Como defensa de la vida, ante un Estado que de pronto pareciera tan homogéneo, tan claro en el aplastamiento de esas consignas, ¿dónde si es que existen, podríamos situar las grietas, digamos, persistentes en la estructura del Estado o que parecieran de nuevo reabrir, ¿no? Capacidad de un horizonte irrenunciable de alguna forma, que es también incidir en la toma y la dirección de las instituciones que constituyen Estado hoy, ¿no? Tenemos un horizonte muy próximo de elecciones, ¿no? Ha habido una capacidad también de jugar con el orden liberal, democrático, liberal, a través de urnas, y esto también paradójicamente le da un horizonte histórico de estabilidad al Estado boliviano, ¿no? Sin embargo, en ese juego encontramos estas profundas contradicciones frente a ese horizonte de compromiso ético de lo que fue la defensa de la vida y la defensa de la madre tierra, cuando muy claramente tú nos presentas un mapa de ampliación donde una política de Estado tiene claro justamente que su compromiso como Estado plurinacional es paradójicamente también como un Estado sólido con capacidad extractiva y con un horizonte capitalista bien sólido, ¿no? Entonces, lo planteo como también a manera de provocación estos tres macroejes de reflexión que me producen inmediatamente al escucharte, y si les parece más bien pues seguimos este espacio con la voz de quienes nos acompañan aquí. Si quieres entrarle allá. Ah, mira, a ver. De lo que estabas diciendo en la primera parte, de esta, cómo el gobierno ha logrado vender esta imagen, ¿no? Al exterior, esta idealización. Pero, digamos, a pesar de que hay una circulación de información entre los diferentes movimientos sociales alrededor de América Latina, sí, sigue habiendo una idealización dentro de esos movimientos sociales, ¿no? De Bolivia como el ideal. Entonces, ¿cómo se ha logrado mantener esto a pesar de que sí existe esta circulación? Digamos, te digo, hace 2 semanas le acaban de dar en Guatemala el honoris causa a Evo en Guatemala, en la Universidad Nacional, y celebrado por muchos de los movimientos sociales guatemaltecos de defensa de territorio. Entonces, ¿cómo se ha logrado también esto? Un poquito para agregar a lo tuyo. Bueno, partiendo de la clave contrahistórica que propone Pablo, yo quisiera señalar varios elementos de la exposición del compañero. Partiendo desde la historia de Domitila Chúngara, como una de las lideresas del sindicato minero, principalmente las luchas en Potosí, cuando él nos está planteando del nuevo papel que protagoniza que tienen las mujeres en el entramado de luchas sociales en Bolivia, porque hay una similitud, digamos, espacio-temporal en algunos elementos de la historia boliviana con la guatemalteca. Recordemos que justamente que tras la caída del gobierno de Paz Estenssoro, ¿no?, en 1952, cuando se aplica la primera reforma agraria en Guatemala, se estaba aplicando también la primera reforma agraria, digamos, después de la Revolución Mexicana, ¿no? Había sido la Revolución de 1944. Pero un hecho, por ejemplo, que me llama la atención, en el proceso
que se le llama de la, la primavera democrática de Guatemala, que duró 10 años, la participación de los grupos originarios realmente fue muy limitada, realmente ellos estuvieron fuera de ese proceso. En el caso boliviano, digamos, con la revolución del 52, pues sí hubo una participación muy activa, digamos, de los sindicatos, incluso, digamos, en formas armadas, ¿no? En Guatemala se había dado la revolución cívico-militar del 44, con la participación también no solamente de jóvenes militares, sino también, digamos, de sectores artesanos y algunos obreros. Posteriormente, las luchas que se fueron dando en Bolivia tuvo un protagonismo particular, digamos, el sector minero, ¿no? Fue casi protagonista. Recordemos incluso que la llegada del Che Guevara a Bolivia implicó la toma de posiciones a niveles políticos, ¿no?, dentro de un sector del Partido Comunista Boliviano, ¿no?, y un sector, digamos, de la tendencia maoísta. Entonces, el resurgimiento, digamos, del movimiento de los grupos originarios en Bolivia, que ha sido un referente, efectivamente, para muchos movimientos en América Latina, en el caso en concreto en Guatemala, donde también hay un sector en el noroccidente del país que está planteando la cuestión de la nueva constituyente y un Estado plurinacional. Los acuerdos de paz del 96 en Guatemala permitieron justamente que se incluyera ya a nivel constitucional, ¿no?, reconocimiento como un Estado plurinacional, plurilingüe y pluricultural. Escritos allí, después, digamos, de más de 500 años de oprobio y de exclusión, digamos, de todos estos sectores. Comenta justamente ahorita la compañera la llegada de Evo Morales a Guatemala. Sí, ciertamente hay una cuestión, digamos, simbólica, ¿no? Ese referente, se supone, digamos, de un representante de un Estado progresista. Pero igualmente, digamos, yo diría, yo iba a hacer un símil, por ejemplo, entre el caso de Domitila Chungara y el de Rigoberta Menchú, ¿no? Porque Rigoberta Menchú, digamos, lo comentábamos en una clase en la maestría aquí hace poco, ¿no? Justamente porque Boaventura Duzosa menciona, digamos, el caso de Rigoberta Menchú, ¿no? En el sentido de que ella, digamos, encabezó, ¿no?, después que se vio forzada a salir de Guatemala hacia México, siendo expresión ella de una organización político-militar, ¿no? Estoy mencionando este punto porque hay una discusión en torno, digamos, a aquellos sujetos sociales o históricos por quienes muchos otros personajes hablan por ellos mismos, ¿no?, y no es su propia voz. Entonces, después que ella, en un momento determinado y por una decisión de tipo político, se organiza en torno, digamos, a las primeras comisiones que forman en Naciones Unidas, ¿no?, de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Guatemala, pues las organizaciones que estaban aglutinadas a través de la URNG, ellos logran consolidar, digamos, la presencia de Rigoberta Menchú para visibilizar, digamos, la lucha política que se está dando en Guatemala, toda la cuestión de la contrainsurgencia existente en el país. Y luego, bueno, ya hay sectores que piensan, digamos, en poderla promover como una candidata, ¿no?, al Premio Nobel. En ese paso de que ella acepta, digamos, esa candidatura y que posteriormente se enfrentaría, digamos, a la organización política militar en la que ella había surgido, porque aquí se plantea, digamos, cambiar de la forma hegemónica, digamos, de la lucha armada a buscar una forma más plural de participación, digamos, para abrirse espacio en el propio país, ¿no? Entonces, bueno, después de su retorno, que ella le implica romper, digamos, políticamente con esta organización, empezaría, digamos, también un resurgimiento de diferentes tendencias al interior de los movimientos mayas, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, en el caso boliviano, desconozco esta parte, ¿no?, de, por ejemplo, los grupos Aymara, etcétera, si se manifiestan también diferentes posturas y posiciones. Hay elementos, digamos, que son comunes, como yo estoy viendo acá en lo que hablaba la compañera en la transmisión radial, ¿no? Por ejemplo, en torno, digamos, a la defensa del medio ambiente, ¿no?, en torno a la defensa de la madre tierra. La parte de las cosmogonías, porque ayer justamente vino
hubo aquí un evento muy interesante, pero bueno, estuvo un excomandante, bueno, triple comandante en Centroamérica, ¿no? Y él hacía alusión a un asunto que yo no quise meterme en esa discusión, cuando decía, no, es que en Guatemala, por ejemplo, de los grupos indígenas dicen, yo soy natural. Entonces él decía, y como mestizo ladino, él decía, bueno, ¿yo qué soy? Soy artificial. Pero realmente, en el fondo, digamos, es una situación también en esto de que se ha planteado. Ya mi pregunta viene en este sentido. El momento de las luchas de clases, ¿no?, que eran políticamente situadas como el referente, ¿no?, que se daba en muchos países de América Latina. Y ahí estaba muy claro, por ejemplo, las luchas de clase planteadas por Partido Comunista Boliviano y otros sectores de la izquierda, a través, digamos, de las luchas mineras. En los últimos tiempos se ha excluido, digamos, esta idea, digamos, de la lucha de clases, ¿no? Incluso se habla ahorita ya de clasificaciones sociales, de segmentos sociales, etcétera. Y ahí, por el hecho, digamos, de que dentro de la lucha de clases se excluía otras formas de lucha, como sería, por ejemplo, esta cuestión de las cuestiones de lucha de cosmovisiones, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si en el caso boliviano, a partir de este nuevo tipo de organizaciones, están planteando también la conexión de sus reivindicaciones particulares con esta otra parte, digamos, de las cosmovisiones propias, que tendría que ver con toda la cuestión identitaria cultural, ¿no? Bueno, pues yo ahí la dejo y gracias por su participación. ¿Doy una vuelta? Como quieras. Va, uno más. Bueno, pues gracias por la ponencia, y ciertamente sí nos genera ese sentimiento, ¿no? De ¿en qué se falló? ¿O qué no leímos o no supimos hacer una lectura del proceso que se viene dando en Bolivia desde prácticamente el año 2000, ¿no? Pienso un poco como para evitar, digamos, esa desazón o ese sentimiento de fracaso, que de alguna manera 2005 a 2018, finalmente estamos hablando de un periodo relativamente corto, ¿no?, para la construcción de un proceso que quizás el ideal, el de la construcción del Estado multinacional, que quizás es un proceso que va a llevar mucho más tiempo, ¿no?, y que quizás ahora estemos en una coyuntura bastante, bastante perversa en términos de cómo se está moviendo el mundo, ¿sí?, y cómo puede, digamos, nacer procesos desde las determinantes externas y desde las determinantes internas, ¿no? Y que finalmente, bueno, la política es lo dado, pero también lo dándose. Y estamos viviendo quizás una coyuntura bastante, bastante desfavorable. Y ahí viene la cuestión de las preguntas, ¿no? El tamaño, digamos, de estas fuerzas que hoy están operando, y el tamaño de las debilidades internas también por parte de las organizaciones indígenas, por parte del mismo gobierno, ¿no? O sea, como que son muchas dudas, ¿no? Y también la otra es el tamaño de este poder como para desestructurar, digamos, estas bases que se habían alcanzado, ¿no? Sobre todo en términos de tierra, en términos de organizaciones, digamos, en el sentido formal de participar en la construcción de la política también, ¿no? Creo que a mí me queda mucho desconcierto, muchas preguntas de qué es lo que está pasando, porque en algún momento yo creo que casi todos tuvimos una lectura muy positiva, muy esperanzadora del caso de Bolivia, ¿no? Incluso se pensó para Chiapas, para comunidades indígenas de otros países, ¿no? Y en el caso de México también pensamos un poco
en esa perspectiva del Estado multinacional, ¿no? Y bueno, pues yo creo que las interrogantes están. Hay una lectura ahora bastante negativa. Siempre pienso en el carácter de la política, lo instituido y lo que se viene instituyendo, y que finalmente en el tiempo tenemos momentos, digamos, como de coyunturas desfavorables, pero viene otro momento y viene otra construcción, viene otro pensar o otro desarrollo, quizás más positivo, y a lo mejor ahorita sí estamos viviendo, porque el contexto tampoco lo permite, ¿no? El caso de Brasil, ¿sí? Lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando ahora en toda esa idea de progreso que teníamos, finalmente parece ser que se construyó desde los mismos marcos constructivos de Estado y de economía, ¿no? O sea, no fuimos capaces, o no fue capaz, digamos, los países que emprendieron cambios, como para irrumpir de manera radical algunos vectores que son básicos o estratégicos para poder pensar en un cambio. Sí, me tengo que parar. No. Bueno, yo también agradecerte esta lectura, esta mirada, esta otra mirada muy distinta a la que habíamos estado pues acostumbrados, ¿no? Un poco desde lejos, muy de lejos. Y yo pensé un poco si tomaba la palabra, ¿no? Porque la verdad es que desconocemos, en mi caso, mucho de lo que está aconteciendo. Y tengo la impresión que esta mirada nos conduce, para mí, en una sensación el peor de los mundos, ¿no? O sea, datos apabullantes que presentas, una concentración de la tierra que yo creo que ni en México lo vemos, a pesar de una historia también, sobre todo en el sur, etcétera. O sea, que el neoliberalismo está en el mejor de los momentos, y cuesta trabajo entender eso, ¿no? No haces ninguna concesión en absoluto en términos, por ejemplo, de indicadores de educación, indicadores de pobreza, indicadores de alimentación, de redistribución del ingreso. O sea, no veo ahí el mapa, digamos, de estos indicadores que podrían suavizar quizás un poco esta visión apabullante que presentas ahora, ¿no? Y también me quedo con esa sensación de que toda esta energía social puesta en marcha durante estos 13, 14, 15 años, pues como que, y todo esto que leemos del buen vivir y la apuesta por lo comunitario, pues que de repente se diluye. ¿Y por qué se diluye? Es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace posible esto? ¿A poco estamos frente a un Estado verdaderamente poderosísimo, que incluso en ningún otro digamos país lo vemos tan avasallante? O sea, ¿qué ha ocurrido ahí? Hay una serie de preguntas que la verdad a mí sí me deja un poco con esta sensación de que pues como que todo fue una llamarada de petate, ¿no? Luego presentas datos, es una cuestión ya muy, muy particular. Y la compañera que también nos transmitió el mensaje, aquí en México medimos, por ejemplo, la cuestión de el incremento, la importancia del petróleo a través de barriles, y aquí lo miden por hectáreas, de 2 hectáreas a 20, de 2 millones a 24 millones, ¿no? Eso me llama la atención. Y porque los datos no son inocentes, tienen una construcción epistémica muy concreta y se usan, tienen usos políticos, ¿no? Entonces por ahí va un poco mi intervención. Si me hace favor.
Sí, muchas gracias por la presentación. A mí me queda claro que el giro de la perspectiva política de Evo Morales se somete después del cerco de Santa Cruz y la visión neoliberal se fortalece, porque el movimiento que lo lleva al poder es un verdadero movimiento organizado, social, de múltiples organizaciones, ¿no? Pero concede esa posibilidad de intervención de la vieja clase terrateniente de Santa Cruz y esa visión neoliberal articulada como proyecto de Estado. Entonces, todo lo que viene después, lógicamente, está enfilado dentro de una política neoliberal. Sin embargo, creo que la esperanza estaba en que esos núcleos indígenas, organizaciones sociales que recuperarían la posibilidad de civilización otra, ¿no? Era la esperanza. Y esa ya estaba muerta antes después de Santa Cruz. Todo el resto fue la cuestión formal, esto que hicieron, la cosmovisión, la parte superficial, ¿no? Los indígenas no tienen filosofía, tienen cosmovisión, tienen arte, en fin, dentro de un nivel siempre de dominación. Después de esta experiencia, es muy útil para nosotros, para distintos países, volver a pensar el proyecto civilizatorio. Entonces, si estamos en la misma perspectiva capitalista y no hay otra opción diferente, vamos a reproducir lo mismo. Entonces, y eso nos dice casi todas las experiencias, ¿no? Los movimientos revolucionarios que se dieron en Centroamérica, Ortega, en que terminó Ortega, oponiéndose al mismo movimiento revolucionario, terminan siempre absorbidos por esa vorágine del capitalismo. Entonces, esto nos debe llevar a pensar de que la perspectiva de orientación, el horizonte de los movimientos deben de cuestionarse precisamente entre la contradicción contemporánea, hacia dónde se debe de ir, si estamos en la perspectiva misma civilizatoria capitalista de más producción, el mismo sistema, no hay allí alternativa, ya la probamos, y las posibilidades de los estados tampoco es factible. Entonces hay que ponerse a pensar más en serio en cuáles son las otras opciones, ¿no? Y qué posibilidades hay, y si esa potencia de esas otras civilizaciones todavía existe y están, habría que volver a repensar, pero desde otra perspectiva que no sea el Estado y tampoco el sistema capitalista. ¿Quieren otra ronda o...? Como quieran. Hola, Huáscar, pues muchas gracias. Como varias personas lo han dicho aquí, yo también me quedo con el sentimiento de zozobra por, pues sobre todo ante estos datos de la reprimarización, ¿no? Que me hacen pensar en México. Recordaba un artículo de Daniel Efinia, quien seguramente conoces, donde habla de este proceso, pero lo hace en el marco de un gobierno abiertamente neoliberal, ¿no? En los últimos, ¿qué será? Las últimas dos décadas al menos, ¿no? Bueno, eso es como solo un comentario. Ahora la pregunta, retomando a Luis Tapia y a todo el trabajo de entramados comunitarios allá en la UAP, ¿qué es lo que está pasando en este subsuelo político, ¿no? O sea, ¿cómo se da esta reproducción de la vida? Mencionaste muy al final a las mujeres, ¿cómo se está dando esto? A mí me gustaría saber esto,
pues para tener al menos un paliativo ante este escenario ciertamente abrumador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese subsuelo, ¿no? Que finalmente es parte de lo que podría ser una otra concepción de un Estado, que somos parte de eso, ¿no? O sea, o de un sistema, estamos ahí todavía, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, algunas pinceladas sobre eso. Gracias. Son varias cosas, pero creo que hay varias que podemos ir como condensándolas en algunas ideas. Sobre la dinámica Estado, un poco retomando algunas cosas que decía Pablo y algunas intervenciones, yo creo que una cosa que es útil es, y es algo que, o sea, la dificultad de plantear un planteamiento crítico como este y al mismo tiempo que no parezca que estoy diciendo nos traicionaron y son los malos de la película, ¿no? Yo creo que hay que plantear una discusión que va mucho más allá de la dinámica traición, o sea, del argumento traición, para plantear la manera en que el Estado opera, ¿no? O sea, como forma Estado de organizar la política, pues. Y para mí el Estado ha hecho lo que hace un Estado, ¿no? Expropiar capacidad de decisión. Eso es lo que es el Estado, ¿no? Entonces, digo, en esta dinámica, si no era el MAS, iba a ser el próximo gobierno, ¿no? Esto sin querer disminuir una responsabilidad individual que pudiesen tener también los gobernantes en todo esto. Pero en el momento en que se plantea el tema de la realpolitik, ¿no? Y el tema de esto es lo posible y entonces no podemos hacer más que esto, y de aquí empezamos como a negociar todo, ¿no? A renunciar a una serie de horizontes para conservar el poder, ¿no? El poder como esto, como realpolitik, como política de Estado, pues sucede eso, ¿no? Y ahí yo entro un poco a la discusión que se planteaba de cómo lo hubiéramos hecho distinto, cuáles son las dificultades que hubo en este proceso. O sea, desde esta perspectiva que yo he planteado, pues el Estado hace lo que es el Estado, ¿no? Y digo, si hay una manera de operar que es importante para mí entender, ¿no? Porque sí está operando de esta manera, como una condición consustancial al proceso de configuración de la nueva realidad de dominación boliviana, que es esta cosa sistemática de expandir el capitalismo primario, exportador, tal, 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 pero para el otro lado sistemáticamente, y que creo que trasciende al MAS, porque si viene el siguiente partido hay las condiciones para que sistemáticamente se siga desarticulando las organizaciones comunitarias como forma de resistir al proceso de expansión de esas resistencias frente al capital. Entonces, yo creo que es como importante pensar qué es lo que pasó con las organizaciones y qué es lo que pasó con lo que se pudo hacer, ¿no? O sobre esta idea de si esa fue la grieta, ¿no? Que se abrió, ¿cómo no metimos una cuña más grande frente a esto, ¿no? Y meter una cuña en la medida en que no logremos que se reestructure tan rápidamente y de manera tan violenta, incluso tan contraproducente, ese proceso de dominación. Yo creo que hay una cosa que es fundamental pensar desde la propia organización, que en Bolivia por lo menos hace eco en ciertos momentos históricos, y es el tema de las escalas, ¿no? O sea, llevándolo a una discusión más abstracta, y es el tema de cómo las organizaciones supracomunitarias para enfrentar la organización o el núcleo organizador de la dominación que está sostenido en torno al Estado, asumen una forma Estado. O sea, las organizaciones, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia es una trama de sindicatos comunitarios que operan de manera comunitaria hacia abajo, ¿no? Más allá de que se llamen sindicatos, pero que si uno los mira hacia arriba, se vuelve una forma Estado de organizar la política, ¿no? Donde las bases casi no tienen capacidad de decisión. Entonces, esto es algo que rápidamente permite lo que pasó en 1965, si no estoy mal, que fue la formulación del Pacto Militar Campesino, ¿no? Una negociación que coopta totalmente a la estructura, pero una gran estructura campesina en Bolivia, y la pone en servicio de una política antiobrera, ¿no?
Entonces, un enfrentamiento sistemático de campesinos y obreros a partir de esa forma organizativa. Algo similar se ve, pues, que sucede en el gobierno del MAS, ¿no? Una capacidad de cooptar toda una estructura de manera corporativa. Digo, aquí en México el tema corporativo es una dinámica mucho más entendida y comprendida como dinámica de dominación, pero es algo que permite eso, ¿no? Una organización que después de los años 70 retoma su autonomía política y organizativa hasta los 90, desde el 2006 rápidamente queda entrampada en la dinámica estatal, ¿no? Y tiene que ver con que una forma comunitaria hacia abajo no tiene la capacidad de permear hacia las formas supracomunitarias, ¿no? Hay una experiencia muy interesante que es la del CONAMAC, ¿no? El Consejo Nacional de Alios y Marcas del Collasuyo, que fue un intento de reorganizar una trama comunitaria desde formas organizativas ancestrales, ¿no? Muy impulsado al inicio por ONGs, pero que poco a poco retoma cierta autonomía, y que fue la que más dificultad tuvo el gobierno de permear y romper, justamente porque esa trama organizativa no se organizaba a partir de una forma Estado, era una serie de dinámicas comunitarias en el nivel micro, meso y macro, que llevaban a que un dirigente, pues, no fuera el dirigente clásico de una organización sindical elegido en asamblea, ¿no? Sino que fueran en dinámicas de rotación dependiendo de las comunidades, una cosa muy compleja, ¿no? Que la gente que trabajaba allá adentro decía, tampoco nosotros entendemos cómo llegan a ser dirigentes los que son dirigentes. Lo cual ayudaba mucho, porque entonces no era muy fácil cooptar, ¿no? Además, no eran dirigentes de trayectoria o de carrera como suelen ser en las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, eso nos llamó mucho la atención. Digo, finalmente el gobierno sí logró a esta organización no cooptarla, sino dividirla y a partir de procesos violentos. Pero yo creo que tiene que ver un poco con la forma en que nos planteamos nuestra propia organización, ¿no? No solamente basta el horizonte de transformación, sino la forma organizativa creo que es fundamental, más cuando vamos a pensar en una dimensión a esa escala, ¿no? De disputa, que es la escala estatal, ¿no? Esa creo que es una dimensión que hay que trabajar, o sea, esa es una dimensión para mí como donde sí tiene que operar una creatividad, una capacidad de creación de propuestas, porque lo comunitario por lo general opera muy bien a nivel micro, pero a nivel macro no, ¿no? Y ahí sí tenemos que ser, yo creo aquí las experiencias caracoles, etcétera, sí nos dicen mucho de cómo operar hacia arriba, ¿no? Con todas las deficiencias, pero nos dicen mucho, o sea, son experiencias creativas también, en ese sentido. Entonces, a mí me parece un poco que va por ahí, ¿no? O sea, pensar qué es lo que pasó desde las responsabilidades de abajo en ese momento, fue como no haber tenido la capacidad de operar de otra manera frente a ese orden de dominación. Una cosa que antes de que se me olvide quería plantear, esta imagen idealizada del Estado boliviano, creo que tiene que ver con dos dimensiones. Una, que es la más evidente, que es no solo una propaganda sistemática del gobierno hacia afuera, ¿no? A partir de una serie de conceptos como el vivir bien, ¿no? Muy esta sustancialización de lo indígena en muchas cosas y vaciamiento de contenido, ¿no? Que es como una de las características del proceso de cambio boliviano, sino también la producción ideológica, ¿no? Desde la vicepresidencia de Bolivia, o sea, queramos o no, Bolivia está produciendo ideología en términos de legitimar un proceso político de este tipo. O sea, el vicepresidente García saca un libro sobre geopolítica de la Amazonía, donde básicamente justifica por qué tenemos que destruir la Amazonía, ¿no? En una idea de producir condiciones para el desarrollo del país. Una idea muy básica, muy bien elaborada, ¿no? Bajo esta constelación de conceptos, pero que ayuda como a legitimar ese proceso. Y otra cosa que creo que es importante ver, que es no solamente en Bolivia, sino hacia afuera, tiene que ver con los marcos epistémicos desde donde se piensa tradicionalmente la crítica, ¿no? Creo que siempre se reconoce, y esta es una idea que tiene que ver con una
una discusión que hemos tenido en Bolivia, que es, siempre se reconoce al Estado como el ámbito de enunciación que tiene la razón, si es que es, aparece como de los nuestros, ¿no? Entonces le creemos. Existe muy poca capacidad desde afuera de Bolivia de realmente preguntarse qué están haciendo los que luchan, ¿no? Y el ámbito de enunciación se vuelve el gobierno de Bolivia. O sea, el ámbito de enunciación que nosotros reconocemos como válido para entender el proceso boliviano, se reconoce como el gobierno de Bolivia, ¿no? Entonces, esa me parece que es otra dimensión, y esa es una dimensión más profunda que habría que estudiar y que tiene que ver, creo yo, con que la izquierda, por lo general, tiene un horizonte muy estadocéntrico, ¿no? Donde todo se sintetiza en el Estado, ¿no? ¿Qué más? Sobre una cosa que me... La discusión neoliberalismo y capitalismo también está muy presente. Yo soy de la idea de que la forma de gobierno del gobierno del MAS no es una forma neoliberal de organizar la vida política ni la vida económica, ¿no? Eso no significa que no sea más capitalista en su capacidad de despliegue. Y esa es una discusión que teníamos también en términos de decir, ¿cómo entendemos esto que no estamos entendiendo y cómo le llamamos a esto que no estamos entendiendo? O sea, de repente tenemos un gobierno que habla de nacionalismo, buen vivir, etcétera, etcétera, y está generando mejores condiciones para el capital. Para mí, lo que ordenó el pensamiento en general fue decir, como ayer les decía, ahora que con todas las series y todo esto, o sea, cuando uno ve esas series de detectives, que cuando uno no sabe dónde seguir la investigación, hay que seguir el dinero, dicen, ¿no? En este sentido creo que hay que seguir el capital, ¿no? Y si nos ponemos a ver el proceso de acumulación capitalista, nos muestra una continuidad y un despliegue mucho mayor dentro de este gobierno, ¿no? Y eso nos organiza un poco la mirada política también, porque nos dice qué es lo que la política está finalmente gestionando, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, hay una... una manera de organizar la vida social en Bolivia que está gestionando de mejor manera el despliegue del capital que lo que era capaz de hacer el neoliberalismo, porque el neoliberalismo inmediatamente se encontraba con la resistencia de todos los pueblos. Esta forma de gestionar que opera en alguna medida permeando las organizaciones sociales desde un discurso no neoliberal es mucho más efectivo. Sobre el tema de la lucha de clases, yo creo que sí, efectivamente, ahí sí dependerá de cómo entendemos la lucha de clases, pues, ¿no? O sea, los partidos comunistas son partes del gobierno de Morales en este momento, ¿no? Un partido comunista, el Partido Comunista, el PC, es parte del Ministerio de Educación, básicamente opera el Ministerio de Educación, y el Partido Comunista Marxista-Leninista, que son los maoístas, se hacen cargo del Ministerio de Minería y algo más se llama. Entonces son como, se han vuelto partidos operadores del Estado boliviano, ¿no? Entonces no nos aporta mucha capacidad de comprensión del antagonismo en Bolivia, esas claves, creo, ¿no? O sea, de pensarla en términos de la radicalidad o no que puedan tener estos partidos y su vocación política, ¿no? Algo que nos... O sea, si pensamos la idea de lucha de clases desde una concepción más amplia, en la que la lucha de clases es aquella lucha que se configura en el antagonismo concreto y que no necesariamente tenemos que identificar a priori a los sujetos como obreros, ¿no? o clase proletaria, clase burguesa, etcétera, sino los que están ahí disputándose, ¿no? Yo creo que ahorita hay en Bolivia una encarnada lucha de clases, ¿no? Solamente que lo vamos a ver bajo una dimensión principalmente de clave de resistencia para el cuidado de la reproducción de la vida, ¿no? Y eso es lo que está organizando la lucha de clases en el país. Son los territorios indígenas los principales núcleos de articulación de esas luchas, ¿no?
Que no son luchas culturalistas, ojo, eso me parece como importante recalcar. Digo, sí hay una dimensión de su lucha que es, queremos hacerlo de la manera en que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, pero al final de cuentas es una lucha por una otra forma de habitar el mundo, ¿no? Y una otra forma de reproducir la vida que no está centrada en el valor de cambio, ¿no? Entonces, a mí me parece eso como importante. Digo, es lo que se me ocurre ahorita al pensar el tema de la lucha de clases. Sobre lo que está pasando con la lucha de las mujeres, yo la pondría a la compañera, la segunda parte habla sobre eso. No sé si la ponemos, son 8 minutos o es... ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren escuchar un ratito? A ver, la ponemos a la otra compa, que ella habla un poco sobre este. Intereses transnacionales como son los de Petrobras, que van a ser las de las técnicas, sino política y la de lo que va a vivir el Estado, ¿no? Buenas tardes, sí, mi nombre es Claudia y junto con Mar nosotras venimos hace un año y medio acompañando pues la lucha digna, comunitaria de Tariquía, y también investigando y también produciendo de alguna manera información para que pueda ser difundida no solo a nivel nacional en Bolivia, sino también a nivel internacional. Y hemos hecho algunas campañas para poder hacerlo, ¿no? Desde nuestros lugares, no solo académicos, sino también pues desde un lugar de compromiso político súper fuerte con estas luchas concretas en nuestro país que pretenden ser invisibilizadas. Hace como más o menos unos 6 meses, la organización sindical de Tariquía se había planteado la realización de este congreso, el primer congreso de luchas y de resistencias áreas, o sea, de comunidades afectadas por el extractivismo y por otras actividades en áreas protegidas, sobre todo por como explicó Mar en relación a toda la vulneración no solo legal, sino política y la apertura de las áreas protegidas pues para las diferentes actividades extractivas, ¿no? Entonces la organización de las subcentrales se ha planteado realizar este congreso y hacerlo de manera autónoma. Se puede decir que la consigna que vitaliza al congreso es la autonomía política, sobre todo en una coyuntura en la que nos estamos enfrentando no solo a un escenario preelectoral muy complicado, dicotómico, sino también a casi la ejecución de proyectos extractivos mineros y, bueno, petroleros, ¿no? En este caso en el de Tariquía, donde, como se explicaba, ya estamos a puertas de la explotación. Entonces, este congreso es sumamente importante y van a venir como representantes de las luchas más importantes de todo el país, ¿no? Y se espera que se pueda realizar de manera súper orgánica, muy comprometida, la lucha de Tariquía está llevada adelante, como se explicaba,
sobre todo una organización sindical campesina, ¿no? Que tiene en su base comunitaria una forma de representación orgánica que nosotras la estamos denominando como revitalizada desde un vínculo político muy vivo, y que ha cuestionado básicamente todos los espacios supracomunitarios, lo que en cierta medida nos hace pensar de que las luchas comunitarias de bases se mantienen pues autonomía política en relación al Estado, ¿no? Y el Estado lo que ha hecho en estos años es garantizar la expansión como hegemónica estatal y los intereses, digamos, de ocupación territorial a través del corporativismo pues sindical en sus diferentes variantes. Entonces, las luchas comunitarias de base nos dan otro tipo de señal en relación al ejercicio político autónomo, y es lo que de alguna manera la organización de la Subcentral Campesina de Tariquía está tratando de reproducir como clave y consigna para este congreso. Bueno, una cosa que quisiéramos mencionar en relación a la lucha que caracteriza a Tariquía es que el núcleo central está conformado por mujeres, ¿no?, que han reproducido la lucha desde sus inicios con varias pues formas absolutamente, digamos, novedosas, ¿no? Por ejemplo, en la forma de la producción del veto a la entrada, han hecho ejercicios de reapropiación, inclusive de los espacios que tradicionalmente son ocupados por hombres. Entonces, la subcentral alberga a las comunidades, digamos, a 6 comunidades, de las cuales 4 son representantes de mujeres. La presidenta de la subcentral, o la dirigente de la subcentral, la dirigente ejecutiva es una mujer. Pero bueno, no solo en términos de representación como tal, se puede ver, ¿no?, la presencia femenina, sino también en la forma de la producción de la lucha, y ha sido muy importante porque han sostenido, digamos, con claves, como decía, novedosas, ejercicios propios, ¿no?, que han logrado mantener el veto. Y y sobre todo la consigna de las mujeres es organizarse para reproducir la vida y para mantener el territorio, ¿no? Entonces han hecho, como decía, un ejercicio de política en femenino muy muy interesante, y para nosotras forman parte de esa gran constelación de luchas del feminismo popular que está siendo visible en los últimos años, ¿no? Que sobre todo como se enfrenta no solo a la violencia extractivista, la violencia por despojo, sino también a múltiples violencias que se dinamizan y que saben a partir de la amenaza, en el caso de Tariquía, la amenaza de la entrada petrolera. Bueno, esas palabras nos gustaría compartir con ustedes para que puedan pues tener un contexto mejor de lo que pasa en Bolivia, y eso, les mandamos un saludo y un abrazo, y que pues que estén bien. Una pregunta que me quedó pendiente sobre el tema, que así muy puntual, fue el tema de por qué hectáreas y no barriles. Básicamente eso tiene que ver con las luchas indígenas y cómo visibilizar la gran cantidad o extensión de concesiones petroleras que se han dado. Algunas ya en operación y otras no tanto, pero que están siendo desplegadas en todo el territorio boliviano, ¿no? Eran esas imágenes que mostraba como... Que si no tenemos eso, solamente nos quedamos con los datos de extracción y no como la cantidad de territorio que se va a afectar, ¿no? Es más que toda una estrategia política la de visibilizar el territorio que va a ser afectado. Pues, algo así muy puntual que se me haya pasado. No, ¿verdad? Pues eso. Bueno, no sé que hubiese algún último comentario por parte de ustedes, pues agradecerle, Huáscar, en serio, por esta conferencia, por el seminario y por aclararnos, ¿no?, también estas dudas. Ha sido muy rico, creo que también este diálogo a lo largo de estos días y esta conferencia, y deja también justo aquí
entre nosotras, entre quienes estamos también parte de la comunidad del CESMECA, pues las ganas de explorar, ¿no?, y dar seguimiento también. Así que pues la cátedra también busca mantener justamente ese vínculo, así que reivindicar que este es un espacio que está abierto, es tu casa, y agradecerte formalmente en nombre del CESMECA, de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí, de mi colega ya que está el director del CESMECA, el doctor Jesús Solís, y en general de la comunidad del CESMECA, el que hayas aceptado la invitación. Así que también enviar saludos cuando toque a las compañeras que nos compartieron su palabra para esta presentación, y pues aquí entregarte dos constancias simbólicas, y pues muchas gracias. Así que yo les pediré un aplauso para Huáscar. Y finalmente agradecer también a las personas que nos siguieron por el streaming, también por conectarse, ¿no?, y su interés por las actividades de la cátedra. Pues sin más, muchas gracias, que tengan buena tarde y nos vemos la próxima.